Mis fantásticas, algunas de ustedes me pidieron que hiciera un maquillaje romántico para este Día del Amor y la Amistad. Voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced, que la estoy estrenando con este maquillaje. Esta paleta, oh my god, está hermosa. Se llama Natural Love y definitivamente va con este tema. Ahora sí, vamos a comenzar, y con esta brocha para difuminar, de esas que son bastante gorditas, voy a tomar mi primer tono, que se llama Nudie, y lo voy a pasar por el párpado fijo. Esta sombra la aplico como dos veces para irla intensificando un poco. Recordemos que es un tono de transición, así que no tiene que quedar tan fuerte. El segundo tono es este tono de abajo, que se llama Makeup and Chill. Aquí estoy cambiando de brocha por esta, que es un poquito más firme, y la voy a aplicar por la cuenca del ojo. De igual manera, tomo de dos a tres veces la sombra y la aplico y difumino muy bien. Regreso con la primera brocha, que es de difuminar, y difumino la sombra que acabo de poner junto con la de transición. A continuación, tomo la sombra más clarita de la paleta, que se llama Heaven, y lo voy a aplicar con esta brochita plana debajo del arco de la ceja. Y de nuevo con la primera brocha difumino. Para el siguiente paso voy a ocupar esta brochita plana y con un poco de corrector voy a ir marcando por arriba de mi párpado móvil para ampliar esa zona. Voy a rellenar y solamente lo voy a hacer como dos tercios del párpado móvil, como hasta esa altura. Y difumino bien hasta esa altura para que se entremezcle el corrector y la sombra. La siguiente sombra de la paleta que voy a usar es esta, y esta la voy a poner en el primer tercio del párpado. Esta sombra es como un lila nacarado y es muy 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 bajita, así que la apliqué como tres veces para que quedara pigmentado. La siguiente sombra es esta, se llama Bunny Nose, y esta la voy a poner en la parte del medio. La verdad que esta sombra sí pigmenta súper bien, me encantó el color. Con la misma brochita plana con la que apliqué estas sombras voy a ir difuminando estas líneas para que se entremezclen. Y ya para terminar con las sombras de arriba voy a ocupar esta negra de la paleta y la voy a ubicar en el último tercio del ojo. La voy a difuminar muy bien y la voy a llevar un poquito hacia arriba difuminando para que no quede una mancha muy oscura y negra. De igual manera difumino estas sombras para que se vea entremezclado y no una línea exacta. Para la parte de abajo voy a utilizar las dos primeras sombras y la negra. Las dos primeras las voy a poner del medio del ojo hacia afuera y la negra solamente en el último tercio, tratando de unir con las sombras de arriba. Con esta última brochita trato de difuminar un poco la parte del cut crease. Y ya por último tomo esta sombrita que se llama Fairy Tale y la pongo en la zona del lagrimal. Ahora le voy a dar un toque de glitter con este producto que se llama Glitter Pop de la marca KJ, y con una brochita muy plana voy a ir dando toquecitos por la línea del cut crease con el glitter. Ahora voy a limpiar las sombras con polvo translúcido y una esponjita para darle un mejor acabado, y sigo con el delineado. Voy a hacer un delineado un poquito alargado, no mucho. Rizo mis pestañas y ahora voy a aplicar dos capas de rímel. Este es de la marca Diamond Beauty de la línea Exactitude. Y como pestañas voy a utilizar estas que son de Beauty Creations, modelo Wispies. Por supuesto voy a aplicar máscara en las pestañitas de abajo porque luego se me olvida. No voy a delinear la línea de agua inferior porque así me gusta que se vea natural. Y ya para terminar con el rostro voy a ocupar este dúo de e.l.f. que trae el polvo de contorno y el blush. Voy a ocupar este bronzer igual de Too Faced. Yo sé que es para broncear, pero yo no lo utilizo para eso. Me gusta más utilizarlo en esta zona. Y casi se me estaba olvidando contornear la nariz, así que en este momento estoy en eso. Y ya por último, para los labios voy a ocupar este labial híbrido de la marca Kegel Habibe. Solamente voy a ocupar el lado mate, no el lado metálico. Se llama Seducción y la verdad está muy bonito y también es muy duradero. Y listo, mis fantásticas, así es como me quedó este maquillaje romántico con un toque de glitter. Yo espero que les guste mucho a las personitas que me hicieron la petición. Si es así, pues no olviden dejarme su dedito arriba, suscribirse al canal y si gustan también pueden compartir el video. Eso ha sido todo por este video, nos estamos viendo en el próximo. Y recuerda, haz lo mejor con lo que tienes.